Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde me estés escuchando. Inicio hoy una nueva sección en mi canal que espero salga bien y que espero también os guste. En esta sección, llamada La Noche de los Libros, intentaré en la medida de lo posible enseñaros los libros de mi biblioteca personal o en su defecto, los que voy adquiriendo, o los que me llaman la atención dentro del mundo del misterio. Para empezar, os traigo tres libros, tres curiosos e inquietantes libros. El Echiridión o Equiridión, el Pactum y el Oráculo de Salomón. Estos tres libros pertenecen a la editorial Humanitas, y como curiosidad diré que el formato que tiene esta colección de libros no ha cambiado en décadas. Recuerdo más joven, con 12, 13 años, incluso unos pocos menos, que estos libros eran exactamente iguales a los que son ahora. No muy grandes, con letras doradas y tapa dura engalanada en terciopelo. Sin más preámbulos, empecemos con el primer libro. Este libro, El Echiridión Leonis Papae, o Equiridión, es un libro recopilado por el Papa León III y enviado por este a Carlomagno allá por el año 800 de la era cristiana. En él apuntaba la hipótesis de que podía haberse ocultado de la Inquisición junto con otra serie de libros prohibidos de carácter hermético, más conocido como el Echiridión del Papa León III, que técnicamente no es un grimorio. No ofrece instrucciones para rituales mágicos, pero es una colección de encantamientos convertidos en oraciones acompañados por misteriosas figuras tomadas de antiguos manuscritos raros o extraños. El Echiridión disfraza los encantamientos como oraciones, pero pocos son de naturaleza espiritual. En realidad, se ocupan por las cosas materiales, tales como la adquisición de riquezas, la felicidad y la ventaja y la protección contra todo tipo de peligros, desgracias, desastres naturales y demás males. Como se puede ver en este libro de la editorial Humanitas, cuya primera edición fue en Barcelona en 1985, aunque el libro original data del 1740, habiendo incluso versiones del año 1660. En sí, es un libro sencillo, bonito, de encuadernación en tapa dura en terciopelo, con dorados en delantera y lomo. En cuanto a su lectura, cuesta entender si no estás acostumbrado al castellano antiguo. Este y otros libros que veréis a continuación son una colección de libros que todavía son fáciles de encontrar y no por mucho dinero. Y lo mejor de todo es que no han variado su estado en los últimos años. Este libro, Pactum o Pactum, la obra magistral de la hechicería antigua, es un libro anónimo y se considera un libro de magia negra. Y es, según los entendidos, una obra magistral de hechicería antigua con secretos, recetas y exorcismos mágicos. Publicado por primera vez en 1757, este libro tiene como principal tema secretos para hacerse amar, embrujamientos de amor, desembrujamientos, embrujamientos para dominar a las personas, embrujamientos para conseguir suerte en el juego, para librarse de los malos espíritus, secretos infernales, invocación diabólica, conocimientos para ejercitar las artes mágicas, instrumentos necesarios para las artes mágicas,
vestidos y ceremonial del mago, los pactos diabólicos, sortilegios para ligar a una persona, encantamientos producidos por las virtudes y cualidades de los sapos, o para vengarse de una persona y causarle mal. Hechizos por medio de un murciélago, hechizos para ser bruja o el dominio de los talismanes. Este libro, al igual que el anterior y que el siguiente, consta de una colección de facsímiles pertenecientes a la editorial Humanitas. Como dije, al igual que el Hechiridión, su encuadernación en tapa dura, en terciopelo, con dorados en delantera y lomo, lo hace más atractivo. Consta de 117 páginas y su primera edición fue en el año 1991. Su lectura es muy fácil de entender. Tercer y último libro, El oráculo de Salomón o El libro de los destinos. Un libro en sí extraño cuya propiedad exclusiva fue del mismísimo Napoleón Bonaparte durante una expedición a Egipto. En este libro se encuentran descripciones detalladas de los tipos de oráculos, libros mitológicos y proféticos y el libro de los destinos según un signo. En el documento conserva la ortografía de la época. Se encontró en 1801. En él hay una tabla de preguntas y su correspondiente respuesta según el resultado del oráculo. Asimismo, pretende demostrar la falsedad del resto de oráculos que ha ido recopilando. Como podéis ver, es similar a los anteriores. Pequeño, con acabados cuidados, tapa dura, recubierta en terciopelo y letras doradas. La primera edición es de 1991. Conserva el texto del libro original y es muy lioso de leer. Y según el autor, si no tienes seguro de qué pregunta le vas a hacer al libro, mejor no se la hagas. Y hasta aquí mi primer vídeo sobre libros que espero os haya gustado. Agradecer a una personita muy especial para mí que me aconsejó incluir esta sección en mi canal. Gracias, Sheila. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo de la noche de los libros y, por supuesto, te espero también en la noche del lobo. Hasta pronto.